Bienvenidos a Zona A. Querida comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de Zona A. Claro que sí, estoy muy emocionado porque me encuentro con grandes personajes aquí de la comunidad Anáhuac. Déjenme presentarles primero que todo, cómo no, porque igual ustedes tienen esta duda de quiénes son estas personas, quiénes son estos personajes que están hablando aquí frente al micrófono. Primero que todo, cómo no, acompañándome mi queridísimo Alejandro Peroso, coordinador del Departamento Internacional de Promoción. Alex, ¿cómo estás, mi estimado? Todo bien, mi Carlos, todo bien. Aquí muy contento de poder iniciar este programa, pues, muy bien acompañado. Sí, muy bien acompañado. Sí, justamente, estamos con invitados de lujo. ¿Cómo no? ¿Qué te parece si comenzamos primero de este lado? Mi queridísima María Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Para lo que felicidades por este nuevo programa. Ay, gracias, no, sí, de verdad que acompañarnos. Que me da muchísimo gusto que estés aquí. Para los que no lo sepan, María Elena es la coordinadora del Centro de Atención a Foráneos. Más adelante les vamos a estar platicando de qué se trata, qué es todo esto del CAF, que siempre anda sonando aquí por los pasillos de la universidad. Y por último, pero no menos importante, a mi lado izquierdo, Berito. Vero, ¿cómo estás el día de hoy? Qué gusto tenerte aquí. Estoy muy bien, ¿y tú? Muy bien, igual, gracias. Qué Berito. Bueno. Para los que no saben, nos acompaña desde la carrera de psicología en sexto semestre. Ya está más para allá que para acá. Entonces, Vero, estamos muy contentos de tenerte aquí. Y amigos, primero que todo, Zona A. Alex, que este proyecto, pues, emocionante, la verdad, estamos muy emocionados por todo esto. ¿De qué va? Cuéntales a nuestros queridos invitados, a la querida audiencia, ¿qué es más o menos este concepto que tenemos? Así es. De hecho, este proyecto es un espacio para que ustedes se conecten con nosotros, sintonicen, pues, lo que podemos compartirles, y vamos a estar hablando de muchísimos temas de gran interés, como por ejemplo, estamos hablando ahorita de la importancia y qué es el Centro de Atención a Foráneos, ¿no? Este sería el primer episodio. Pero además de eso, pues, tendremos otros episodios para todos ustedes que nos están escuchando o viendo. Sobre procesos de atención, como tratar de compartirles a ustedes esas pequeñas, las letras pequeñas que hay en todos nuestros folletos y página web. Más allá de eso, creo que sea un espacio de compartir, de platicar, que sea un panel bastante interesante, hasta, ¿por qué no?, contar historias curiosas que tengan que ver con cada uno de los departamentos que nos acompañen. Entonces es eso, y realmente acercarles a todos los chicos que nos ven y nos escuchan a nuestro campus internacional, ¿no? Por eso invitamos y empezamos por el CAF, que es el Centro de Atención a Foráneos, y tenemos una invitada, bueno, desde República Dominicana, ¿ok? Ya está en sexto semestre, pero desde República Dominicana. ¿De dónde es que eres? ¿De Santo Domingo? De, sí, de Santo Domingo. Santo Domingo, ¿no? Ojalá. De Santo Domingo, de Santo Domingo para el mundo. Claro. Exacto. Que sí, qué bueno. Pues así es, queridos amigos, como bien lo comenta Alex, tendremos este espacio que estaremos compartiendo con ustedes, donde les daremos toda clase de información y tips relacionados a las carreras, a los procesos, a todo el meollo detrás de la Universidad Anáhuac Cancún Campus Internacional. Y como no, empezamos de lo mejor. Y platícame, Alex, oye, justamente en estos días que andamos ya aquí en la oficina, andamos viendo todo esto, la vuelta de los chicos al colegio, aquí a las instalaciones, creo que es algo que a todos nos llena de alegría, nos llena de emoción y sí, que nos hace pintar una sonrisa en la cara automáticamente. Sí, no, pues con tantos cambios vienen siempre nuevas oportunidades y mejoras. La verdad es que ahorita que estamos ya presencial y aquí en campus, la verdad, la vibra, el compartir, el estar con los alumnos es otra cosa, ¿no? Y pues ahorita, pues, el campus internacional estamos, de hecho, realizando clases y preparándonos para un nuevo inicio ahorita en agosto 2022. Y de hecho vamos a abrir 10 nuevas carreras. Que ahorita que platicábamos en backstage con Verónica, va a estudiar una de estas nuevas carreras, que es música contemporánea. Esta es una de ellas. Pero también vamos a abrir la carrera de Strategic Marketing, International Relations, Communication. Tenemos, por ejemplo, la Administración Pública y Gobierno. Tenemos la carrera de Diseño de Modas e Innovación. Tenemos la carrera de International Tourism, también la vamos a abrir ahorita en agosto 2022. Y pues bueno, realmente es que este campus tiene más de 48 programas, entonces a partir de ahora en agosto 2022, entonces para ustedes que nos están escuchando o viendo, pues realmente opciones probablemente hay. Siempre digo yo el chiste de si quieres estudiar veterinaria te la debo, o sea, pero las demás las tenemos, ¿no? Las demás las tenemos, pero veterinaria sí, o sea, te las debemos.
Así es, 48 programas de licenciatura, que también, déjenme decirles, hacerles la invitación, cómo no, que van a poder ustedes conocer todo esto más a detalle si ingresan a la página anahuac.mx/Cancún. Ahí pueden ver toda la lista de licenciaturas que tenemos para ustedes y, cómo no, todo de lo que pues se trata cada una, ¿no? Porque son diferentes enfoques. Pero bueno, a ver, muchachos, una de las cosas que pues puede llegar a pasar, sobre todo siendo internacional, aquí Benito pues no me va a dejar mentir, el tema de... Por ejemplo, me voy a un país nuevo, me voy a un lugar que posiblemente yo no conozco y, híjole, pasa algo, ¿no? Que, ay, no sé dónde está el supermercado más cercano o no sé qué hacer en Cancún. Todas estas cuestiones que pueden decir, pues, híjole, puede ser un tantito, tal vez hasta obvio, pero pues muchas veces estando ahí, bueno, me podrá confirmar, pues, sí, pues no se sabe. ¿Dónde realmente pago el agua? ¿Dónde encuentro eso? Caray. ¿Hay que pagar el agua? ¿El agua se paga? Ese tipo de preguntas, ¿no? Bueno, definitivamente, o sea, porque tú me dices, vivimos cerca del mar, tengo que pagar la entrada al mar, o sea, no, ¿verdad? O sea, no funciona así la cosa, pero bueno, justamente es por eso que existe este departamento tan querido por todos nosotros aquí en la universidad, el CAF, el Centro de Atención a Foráneos, y es por eso que justamente María Elena nos va a compartir qué significa CAF, qué es todo esto, cómo surge, cuál ha sido la experiencia. Entonces, María Elena, pues, yo no sé por dónde te gustaría comenzar, quizá, pues, por lo bueno, por el inicio. ¿Qué es el CAF? ¿Cómo surge? Por lo regular comenzamos por el inicio, ¿no? Creo que ¿cómo sí. ¿Cómo surge el CAF? Bueno, este campus es el internacional dentro de la red de Universidad de Anáhuac. Es el campus internacional, por lo cual necesitamos un departamento, como bien ya lo mencionabas, que nos oriente. Y sobre todo para los padres de familia, aunque ya sus hijos son mayores de edad, están llegando, como bien lo comentabas, país nuevo, ciudad nueva, etcétera, el cambio de bachillerato a otro grado, a universidad, pues todo esto implica muchos cambios que necesitan un acompañamiento. Entonces, el Centro de Atención a Foráneos realmente es un departamento que acompaña en todas las necesidades que los alumnos internacionales tengan. ¿Cuáles necesidades? Y la básica y primordial, aparte después de su proceso de admisión, es vivienda. Sí. ¿Dónde va a vivir? ¿Dónde llega mi hijo? Exacto. ¿Dónde llega mi hijo, María Elena? Tiene total sentido. ¿Va a vivir en tu casa, en la casa del coordinador? ¿Dónde va a vivir? Entonces, claro, es un punto muy importante, vivienda. Independientemente de cómo alumno internacional, tienes que revalidar tus estudios y tienes que tener un documento que te acredite como residente temporal. Es decir, no vas a ser mexicano, pero sí el lapso de tu licenciatura, tienes que tener algo que te acredite que estás viviendo legalmente en México y que estás estudiando. O sea, que estás haciendo una función, a lo mejor no remunerativa, pero directamente, pero indirectamente. Estás aquí por algo, estás aquí estudiando. Exacto, ¿no? Entonces, ante migración, como en cualquier país, tenemos que justificar por qué estamos. Entonces, con estos trámites, que son los básicos para un internacional, el CAF lo acompaña, lo asesora. A través de diferentes medios, como uh-huh, abogados, como brokers, asesores de bienes raíces. Contamos con residencias universitarias también a un costado del campus. Entonces, bueno, toda esta información el CAF la proporciona, no solo al alumno, sino también a los padres de familia. Justo, o sea, esa parte, sí, esa parte es importantísimo, que pues, o sea, porque el padre de familia, bueno, yo intento ponerme, Alex, tú también, pues deberías saber, ¿no? Intento ponerme en su lugar, y pues sí, es ese tema de, híjole, pues yo estoy mandando a mi hijo a estudiar, pues quiero que llegue bien, que tenga todo, y pues esta parte pues es súper importante, sí. Fíjate que en experiencia con otros países y con otras universidades, incluso mexicanas, no tienen este departamento. Y obviamente no es como que el alumno no pueda realizar este tipo de trámites, pero el que el padre sepa que hay alguien dentro de la universidad que lo va a asesorar, que lo va a acompañar, porque ya ellos se regresan a sus países y están a miles de kilómetros, pues es un plus que esta universidad ofrece como universidad internacional. No, pues no, imagínate, o sea, el papá de Verónica en República Dominicana. Saluditos. Imagínate, Verónica se pierde en la central de autobuses, no sabe dónde, no sabe cómo llegar, ya le pasó. Y probablemente pues su papá no se va a montar en un avión a venir a explicarle, ¿no? Entonces, tampoco es ese rol, ¿no? Tampoco es ese rol de ser como quien te cuida, no. Sino yo siempre lo resumo como que es este equipo que va a estar administrando y velando por tu bienestar durante la estadía aquí en la universidad. Y empieza desde el proceso de admisión inclusive, porque bueno, yo trabajo junto con Carlos como asesor.
Y pues nos encontramos siempre con las típicas dudas de, ah, ok, bueno, el tema de la vivienda, ¿no? El tema de no sé... Transporte, ¿no? Oye, ¿cuánto cuesta el súper? ¿Cuánto se va a gastar? Sí, sí, sí. Clásico. Exacto. Ahora, una emergencia médica, ¿no? Entonces, ese tipo así de cosas, es, uno como asesor puede responder muchas cosas, pero nada, por supuesto, mejor que puedan conocerles a ustedes. También por eso era importantísimo que vinieran ustedes de primeras. Claro. Porque que sepan, pues, que sí, es un departamento, pero también, pues, es un equipo muy humanizado. Y es lo que más diferencia a esta universidad de otras, ¿no? Esta parte humanizada. Así es. Alex, recuerda que dentro de la misión de la universidad, la persona es el centro para nosotros. Entonces, al tener esta atención con nuestros alumnos internacionales, aparte que es un placer porque el CAF se conforma por 3 colaboradoras, 2 psicólogas y su servidora, que soy terapeuta, no es solo esta parte humanizada, como bien mencionas, sino personalizada. Cada uno es un alumno especial para nosotros. Aquí no eres la matrícula 0043-112, o sea, aquí eres Verónica Cerrayés con su familia. Exacto, entonces nuestro centro es la persona y este departamento es el centro, el alumno y los padres de familia internacionales y también foráneos nacionales, ¿eh? Ah, porque sí, ustedes sí. No lo no crean. No hay que dejarlo hasta afuera porque también. Monterrey queda bien lejos. Así sí, caray, no, pero olvídate que Baja California sí queda lejos. Pero al final, de todos modos, los padres, si pasa, como bien lo mencionabas, una emergencia médica, pues no es como agarrar un avión y ya están en 2 horas aquí. Claro. De Ciudad de México puede ser, pero de otras partes no. Entonces, es todo ese acompañamiento. Por otra parte, también es durante toda la licenciatura, pero en específico a los de primer semestre sí tienen sus programas exclusivos de acompañamiento para esta integración y adaptación. Son las tutorías, ¿no? Exactamente. No solo en la universidad, sino también en la ciudad. Ya, pues realmente, bueno, aquí hay que permitirle aquí a Vero, no sé, Vero, cuéntanos, que nos cuente Vero cómo ha influido un poco el CAF, ¿no? Desde el inicio, empezamos por el inicio, desde tu proceso de admisión y ahora, pues, cómo te ha acompañado como alumna. Bueno, la verdad, yo me enteré por la universidad, ya que fueron a mi escuela a dar una charla. Y yo así de, México, amo México, porque tuve la oportunidad de venir en 2017. Soñaron mariachis cuando sí, estuvieron en ¿no? Ya probé los chilaquiles y todo. Te viste aquí. Tuve la oportunidad de ir a Ciudad de México en 2017, porque mi hermana estudió aquí también. Y de que dije así, México, México, y presté mucha atención, y me veía así. Y casi, casi no vengo, pero al parecer Dios abrió las puertas y estoy aquí. Y la verdad, mis padres me vinieron a traer y ustedes los conocían. Yo lo recuerdo. Mi mamá y mi papá vinieron y me trajeron y se quedaron muy tranquilos. Me dijeron, Verónica, tú estás en buenas manos, nos quedamos tranquilos. También incluso para conseguir vivienda, mandaron un directorio. Y de ahí mis padres eligieron, incluso yo vivo con una familia aquí, para los padres que no quieran dejar a sus hijos con roommates. Yo vivo con una familia y ellos me rentan la habitación. Y ahí cualquier cosa, han habido veces que yo no tengo comida, o sea que mi presupuesto se va foráneo, que me queda atún con pan. Caso real. Atún con palomitas de maíz en mi casa. Oh, está buena esa, la voy a usar. Y bueno, de que la señora, yo me llevo muy bien con ella y me dice, oye, mírate, te vamos a dar un poco de nuestra comida, o si piden pizza me dan. La verdad son muy... muy buena onda conmigo, sí. O sea, vives con una familia como tal, porque uh-huh. Fue lo que tú decidiste, ¿no? Sí, solo decidí yo, pero hay... ¿Hay opciones? Sí. Entiendo que hay opciones para vivir. Sí, ya. Como lo comentábamos ahorita, la primera opción, que por lo general a mí me agrada, es residencias casa grande, pero bueno, al final el número es un número reducido. Entonces, fuera de ahí, contamos con este directorio que menciona Vero. Los bloopers. Y ahí vienen diferentes opciones. Al día de hoy, porque hemos crecido, y ustedes lo saben, exponencialmente sí. En nuestros alumnos internacionales, ya también tenemos una asesora inmobiliaria oficial de la NAWAC con una cartera. Wow. Donde se comunican los padres de familia y bueno, ya le dicen, oye, este es mi presupuesto, quiero una casa de familia o quiero un departamento o un estudio. Quiero llegar con mi perrito. Quiero llegar, exacto, que sean, ¿cómo se dice? Pet friendly o lo que ustedes deseen. Entonces sí, ya... Sí pasa. Pero porque antes lo manejaba
el CAF directo, pero de verdad ahorita son 700, más de 700 alumnos foráneos, entonces... Algo estamos haciendo bien. Algo estamos haciendo bien, entonces de verdad... Justo, los números respaldan. Claro, o sea, siempre, todo lo que no sea medible no es válido. Sí, no, y es justamente también esta parte que nos comenta María Elena, pues, del tema de hacerlo personalizado, ¿no? Porque al final de cuentas sabemos, Vero, no me dejarás mentir, cada familia es diferente, tiene necesidades distintas, sobre todo también los mismos estudiantes, ¿no? Por ejemplo, eso de que me comentas de que, híjole, pues, sabes que a veces me quedo sin presupuesto, muchas veces depende de cada estudiante, ¿no? Y es justamente en esta parte donde el CAF entra directamente y, pues, literalmente, o sea, tus necesidades y lo que tengas que ahora sí que cubrir o solventar, pues ahí entra justamente esta parte del asesoramiento, muy importante. Y sobre todo, Vero, pues ya nos lo dice, ¿no? Sexto semestre y ahí sigue junto con María Elena, junto con las chicas, con este servicio, pues que va para toda la carrera, caray. Así es, estuvimos extrañando esta cercanía durante estos años, que bueno, que ya todos sabemos. Y ahora este enero que regresamos, se nos borró del mapa de Osay, nada, se crea. Pero sí, ahora en enero que regresaron los padres presencial, esto que menciona Vero, de verdad es como que a veces una responsabilidad muy grande para el CAF, pero por otra parte es muy satisfactoria que llega el papá y te dice, a usted se la dejo y ya me voy. Y entonces sí, están a medianoche, está, bueno, hay papás de todos, ¿verdad? Pero sí hay más aprensivos, menos aprensivos. Pero es un crecimiento tanto para ellos como alumnos y todo el desarrollo que van a tener, porque al final vienen a realizar un sueño, un proyecto de vida. Y los padres de familia, pues también es, muchas veces es el primer hijo que sale de casa, entonces tenido vacío, que bueno, etcétera, todo lo que conlleva emocionalmente. Nosotros acompañamos a los alumnos y a los padres de familia. Es muy satisfactorio, como tú dices, porque, o sea, yo puedo asegurar que recuerdo perfectamente el día que llegó Vero acá a la universidad y me imagino ya dentro de dos años recogiendo, no, dentro de un año, recogiendo un su año título, año y medio por ahí. Sí. Y seguramente sus papás estarán acá, su papá y su mamá. Claro, sí, que y bien. Fue como que, bueno, pues ya, señor, cumplimos, ¿no? Ya tiene su título. Sí, sí pudo. Sí, sí pudo. Bueno, pero sí, aquí hay una novedad. Vero se nos queda otra vez. Sí, 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 sí. Mi plan, sí, estudiar es... música después. Cuando yo entré con beca artística. Porque la verdad, mi sueño era estudiar música, pero me dio un poquito de miedo. Y apareció la NAWAC y dije, oye, ¿por qué no psicología? Y mi papá así de, no, no, quédate la música. Hasta que me ofrecieron una beca artística. Y dije, bueno, tengo que aprovecharlo, tengo mucho tiempo estudiando canto. Y nada, ahora abrieron la carrera de... Música contemporánea, se llama. Sí, y la verdad, mi papá me dijo, mira, solamente porque la vieron en la NAWAC Cancún, estoy tranquilo. Yo estoy tranquilo, y yo le dije así, oye, pero puedo hacer movilidad. Y me dijo, quédate allá, que ya estoy en paz. Fíjate lo que logra, digo, no el Centro de Atención a Foráneos, somos un equipo. La universidad es un equipo, todas las áreas al final nos unimos para realizar los sueños de los alumnos. Pero sí, qué satisfacción, como bien lo mencionaban, el que ya un padre llegue al inicio y al final, bueno, viene el intermedio, ¿verdad? Pero ya del inicio al final, cuando ya llegan, y María Elena, muchas gracias. Y de verdad, fue la generación pasada, que el año pasado fue mi primera generación así, porque antes había otra coordinadora, entonces la compartíamos. Pero ahora que ya fue mi primera generación, sí fue muy satisfactorio llegar y ver a los padres y pues lágrimas. Y créeme que los queremos, no como mis hijos, pero casi. Y sí es bien hermoso verlos que suben al estrado, les entregan su título. Y los padres, pues todo el esfuerzo de 4, 5, 6 años en el caso de medicina, ver que ahí está. Pero bueno, yo creo que valía la pena que nos pusiéramos así como un poco interesante, a ver si nos puedes contar como algo, si el caso más extraño, sí, o atípico, ajá, que digas, híjole, puede ser algo que tal vez no te esperabas que se diera, pero este se realmente dio. Realmente es mi trabajo. O sea. Bueno, le voy a decir, dentro de mi... O el más común también. Voy a hablar así un poquito. Dentro de mi contrato de trabajo no está el ser tutor legal. Ajá. Entonces, la primera ocasión que llegó un alumno con 16 años, y que en México 16 años pues es menor de edad, entonces que ya me comentaron los padres, es que tiene 16 y cumple dentro de 2 años los 18. O sea, cuando el alumno estuviera en cuarto o quinto semestre estaría cumpliendo de hecho, los 18. Pasa mucho con chicos de Venezuela, exacto, de Perú. Y ahorita los tenemos, como ya sabemos qué países llegan.
Pero cuando llega ese, entonces, pues me aviento y les digo, ok, yo voy a ser su representante, traigan un poder de su país y bueno, ya todo el proceso legal. Cuando llega la niña aquí, pues realmente 16 años sabemos que en México es pequeño, o sea, bueno, yo los veo todavía así de que casi casi llevarlos de la mano, ¿verdad? No, incluso yo entré con 17. Y entonces, exacto, yo entraste con 17. Sí, pero también cumplí en octubre ya, o sea, duré 2 meses. Bueno, era poquito, pero es, sí, en este caso eran 2 años. Entonces ya la niña llega y todo, al momento que estamos en migración para firmar, yo tengo que firmar como responsable de lo que pueda pasar. Ustedes se meten problemas con ella. Exacto, después me lo dijo un abogado, después me dijo Mariana, ¿sabes que si a ella se la llevan a, vamos a decir... Se porta mal, infringe la ley, infringe la ley. A quien se van a llevar es a ti, y yo, ¿qué le hace? Pues pasó. Déjame te digo que la niña infringió la ley, no voy a decir nombres ni detalles. Encuentro en la descripción. Y pasó esto y lo que el abogado me había dicho llegó. Pues bueno, estuvimos en un lugar de jurisdicción, y pues yo tuve que estar, pagar una multa, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí ya fue como, realmente quiero hacer esto, o sea, amo tanto mi trabajo, pero vale la pena arriesgar porque pues yo también soy mamá, yo también tengo hijos, claro, familia, claro, etcétera. Pero al día de hoy, después de unos añitos aquí, te puedo decir que vale la pena. No, vale mucho la pena y es un caso atípico. He vuelto a ser tutora y todo y gracias a Dios ya no nos ha vuelto a pasar nada. Es que hay que compartirlo porque hay que concientizar que pues ellos son ya alumnos y claro, son, aunque estén de 16, 17, si están pues viviendo esta aventura internacional, o foránea, pues ya son responsables de sus acciones, ¿no? Entonces claro, sí es importantísimo eso también. Sí tendrá el respaldo tuyo y del equipo del CAF, claro, pero pues hay límites, ¿no? Claro, y sabes que es lo atípico aquí, no voy a hablar de educación, pero aquí el punto fue que era una exigencia por parte de la familia, porque literal, o sea, la niña cuando me habla del caso y digo, bueno, ahí voy a ver dónde estás. Después hubo ahí como que pues la quise regañar como hija, al final soy su responsable y entonces me dice, ¿eso tutor? Para eso te pagan mis padres, entonces yo dije, wow, o sea, no. Se acabó. Adiós, bye. Ya se graduó y todo. Pero de verdad, sí son casos como, ¿tú querías un caso atípico? Ahí está, sin nombre, tu caso atípico. Ahora cuéntanos uno mucho, mucho más que se repita, bonito, que sea algo más satisfactorio. Bonito es que cada semestre, ay, qué convenciera, ¿verdad? Pero cada semestre me llegan con regalitos o nos llegan y ahora ya todo el CAF. Bonito es que cuando yo los acompaño a ustedes como asesores y que ya conozco a las familias y todo, de verdad ahora me faltan días cuando los acompaño en las giras, sí, porque todos, gracias a Dios, o sea, hicimos una relación como de familia y entonces véngase a cenar, véngase a comer. Entonces bonito es que cada vez que voy de gira yo regreso como con 6 kilos de más, porque no le niego a nadie que me invite a comer, a cenar, al regalito, al recuerdito. Te exacto, comes el pollo chuco en Honduras. Ah, sí, pero así con las manos, no con cubiertos, aunque usted no lo crea. Las baleadas en Honduras, en Dominicana, el mangú, bueno, en fin. Entonces, lo bonito de esto, y aparte, hay alumnos, de verdad, todos llegan con un nivel de excelencia académica, hablando 2-3 idiomas. Entonces, verlos ya realizados, doctores, entonces yo ya digo ahora, ¿cuál es lo bonito? Pues ya tengo doctores, ya tengo, uno psicólogos, que... Psicólogos. Bueno, pero me refiero ya a graduados, ya tengo gastrónomos que trabajan en Miami y estoy a punto de irme a Miami, a que me inviten ahí en el restaurante. Entonces digo, es un trabajo muy arduo, es una responsabilidad muy grande, pero que al final los frutos a veces no se pagan con cosas materiales, sino el amor de los alumnos, de las familias y pues todo lo que he conocido gracias a este trabajo. Así es. Qué bonito. Pues bueno, sí, la verdad es que es muy completa la labor y muy, muy linda también. Y justamente es uno de los distintivos que tiene la Universidad Anáhuac Cancún, exacto, Campus Internacional. Así que, pues querida comunidad, ya saben, si están interesados, ustedes chicos, si nos están viendo, papás también, si nos están escuchando, cómo no, pues tienen esta inquietud, si tienen todas estas dudas, ya saben que aquí contamos con el CAF, con este maravilloso departamento y este grupo de personas increíbles que nos van a ayudar a solventar estas necesidades. Para cerrar e ir acabando pues este programa, me gustaría preguntarte a ti, Berito, ¿cómo definirías al CAF en este proceso que has llevado, pues estudiando aquí en la universidad? ¿Cómo lo describirías? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué es para ti?
Bueno, yo diría que es apoyo. Apoyo y sería como, no quiero decir segunda mamá, pero es lo que... Pero dilo. Y es, o sea, como cuando tú estás en aprietos, así de, recuerda siempre que, María Elena, yo sé que ella va a estar ahí para mí y yo la puedo llamar si tengo algún problema. Pues sí, es lo que, también lo que dijiste de que mis padres dijeron, te la dejo, te la encargo. Sí. Vengo por allá en un año. Y pues sí, yo diría que también confianza. Eso. Y sí, así lo describiría. Muy bien. Ahí lo ¿Cómo nos ponemos en contacto con ustedes? ¿Tienen redes sociales? Claro, por supuesto. Ya nos modernizaron. No se crean. Vamos, las redes sociales es CAF Anahuac Cancún, en Instagram, en Facebook. Y pues bueno, en nuestra página de la universidad, que ya la mencionó Carlos al inicio, también aparece el apartado de Centro de Atención a Foráneos. Y ahí viene el contacto. Este contacto, vale la pena también decirlo para los padres, es un celular a través de WhatsApp 24/7. Los 365 o 366, si es diciembre, días del año. Entonces, no hay asueltos. Sí, mira, ayer, rapidito, ayer una mamá, 11 de la mañana, iba yo entrando a misa, y me habla y me dice, no encuentro a mi hijo de anoche. Yo, madre santa, justo entrando a misa. Nada, el niño se había ido de cena, vamos a llamarle, se fue a un lugar de cena, regresó y se le descargó su celular, llegó y se durmió. Y la mamá desde las 6 de la mañana tratando de... No hagan eso, no se olviden de sus papás si están en primer semestre. Importantísimo, no. Avisen siempre. A lo que voy es a esto, a que me habla, el CAF sabe, tiene un directorio de los alumnos, saben dónde viven, como decía Vero, con quién viven. Entonces, pues, con la pena tuve que ir a la casa de este chico, tumbarle la puerta porque estaba bien dormido y pues todo se resultó favorablemente. ¿A qué voy con esto? A que los padres confíen en la formación que le han dado a sus hijos, pero aparte que sepan que estamos para apoyarles. Gracias. 24/7, sábado, domingo, lunes, martes. Aquí estamos. Ahí lo tienen, familia. Pues así nada más es como llegamos al final de este primer episodio. Chicas, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de información y sobre todo, pues también un poco de cotorreo, ¿cómo no? Cotorreo, echar un poquito de relajo para los que no sepan. Patrocinadores. Anahuac Cancún. Anahuac Cancún. Y es así como llegamos al final. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Ya saben, todo esto. ¿Cómo es, Alex? Pueden dejar su like, su comentario. Compártanlo entre sus amigos. Y si quieren iniciar un proceso de admisión con Carlos o conmigo, con todo el equipo de Atención Preuniversitaria, iníciénlo ahora. Están siempre a un buen tiempo para un siguiente periodo de ingreso. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo para más información y cotorreo del bueno. Así es, estimado. Y pues nada, esto fue Zona A y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! Bye.